الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته en nombre de Dios el clemente el misericordioso. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con el conocimiento, y lo vamos a relacionar con lo que venimos hablando del estudio del ser, que nosotros dijimos el mundo de la existencia para los materialistas está limitado al mundo de la materia, mientras que nosotros como musulmanes, según las ciencias islámicas, la teología, la filosofía y la misma teoría coránica, el mundo de la existencia no está supeditado a la materia, sino que además abarca el mundo de las imágenes y las formas y el mundo del intelecto. Bueno, de eso hablamos ya con detalle. Y ahora vamos a ver qué significa que el ser sea eso a nivel conocimiento, cómo afecta a nivel conocimiento. Y la importancia de conocer el ser de esa manera. Cuando nosotros decimos que el mundo de la existencia tiene tres esferas, el mundo de la materia, el mundo de la imagen y el mundo del intelecto, y dijimos que el ser humano convive al mismo tiempo en los tres mundos, en las tres dimensiones, es decir, que el ser humano tiene presencia en los tres universos, ¿qué significa esto? Significa que del mismo modo que el ser humano interactúa en el mundo de la materia con una serie de leyes, de derechos, de necesidades, de interrelaciones con lo material, también debe existir una serie de derechos, leyes, normas, relaciones con los otros mundos. Y cada mundo tiene su propia forma de ley, de norma, de derecho, de necesidades. Y quizá ahí está el problema de mucha gente, que cuando no viven más que como seres materiales, en una dimensión material, lo que suele ocurrir, que todo tipo de necesidad y todo tipo de requerimiento, sea del mundo que sea, siempre trata de saciarlo con la materia. Y esa es la enfermedad del hombre moderno. El ser humano, como vive en los tres mundos, obviamente no solo tiene necesidades materiales y corporales, también tiene necesidades en el mundo de las formas y las imágenes, necesidades en el mundo del intelecto. Esas necesidades deben ser saciadas bajo parámetros que estén en concordancia con ese mundo, o sea, el mundo del intelecto, con leyes del mundo del intelecto y con una forma de saciar las necesidades del mundo del intelecto. El mundo de las imágenes, con leyes y normas del mundo de las imágenes, y hay que saciar dichas necesidades de una forma que tenga concordancia con el mundo de las imágenes. Lo que ocurre en Occidente y con el hombre moderno es que, como entiende por realidad únicamente el mundo material, cualquier tipo de requerimiento que tenga, cualquier tipo de necesidad que tenga, trata de saciarlo o de solucionarlo a través de las leyes del mundo material. Entonces el hombre busca a Dios, trata de arreglarlo con dinero, trata de arreglarlo con poder. El hombre busca amor, trata de arreglarlo con sexo. El hombre desea, por ejemplo, el bien, trata de arreglarlo con bienes materiales. Desea la verdad, trata de arreglarlo, por ejemplo, con cualquier otra cosa que lo sacie. O sea, está constantemente saciando diversas necesidades con naturalezas diferentes, siempre con lo material. Siempre con lo material. Entonces, cualquier tipo de necesidad psicológica, espiritual, intelectual, trata de llenar el vacío ¿con qué? Con la materia. Había un hombre, yo recuerdo, por ejemplo, el dueño de una casa que yo alquilé en Venezuela para la fundación del Centro Islámico de Caracas. El tipo no tenía hijos y se lo notaba que era un gran problema en su vida. O sea, hace como 25 años estaba casado y se veía que el tema de hijos, o sea, no tener un hijo era un problema.
El tipo me llegó a decir que yo no me quiero comprar una Ferrari de 300 mil dólares y andar con esa Ferrari por todo Caracas. Yo lo escuchaba hablar al hombre, digo, pero qué debilidad espiritual de que un hombre, porque no tiene un hijo, quiere llenar ese vacío con una Ferrari de 300 mil dólares, o sea. Y el tipo decía, y no, y después voy a viajar y voy a empezar a traer mercadería de no sé dónde, quiero traer Toyotas de Finlandia y acá voy a abrir una empresa. Lo veías hablar. Se veía que el tipo lo único que quería era un hijo, y como Dios no le había mandado un hijo, trataba de llenar ese vacío con cualquier cosa. Entonces la importancia de conocer estas realidades es para poder conocer que cuando llega al hombre una necesidad, poder identificarla, a qué mundo pertenece, y en base a esa identificación saciar la necesidad con lo que debe ser saciado. En nuestro mundo vive al revés, ¿eh? El hombre de hoy vive al revés. El hombre de hoy, o sea, hay necesidades intelectuales a nivel conocimiento, ¿sí? Que de la única forma que puede ser saciada es a través del conocimiento de la verdad. O sea, de la búsqueda de conocimiento para lograr la verdad, conocer la realidad. El hombre creó ahora el mundo virtual. Entonces, en vez de llenar esa necesidad intelectual con la verdad, lo llenó con el mundo virtual. O sea, creó historias, creó ideas, creó necesidades. Nuevamente vuelvo a repetirles el tema de las adicciones, que eso es en parte un poco lo que, digamos, ayuda a entender este tipo de cuestiones. Ayer vi justamente este programa que llama adicciones extrañas, una cosa así. Ayer una mujer adicta a oler benzina, nafta. 100 veces por día olía nafta. Tenía botellitas de nafta o de benzina. ¿Le dicen benzina a ustedes? ¿Cómo le dicen? Lo que le llaman al auto, ¿gasolina? Gasolina. Gasolina. Tenía como 4 o 5 botellitas de gasolina en la cartera, en el auto, en el baúl, en el ropero. A donde estaba, abría. Sentía que ya estaba, viste, la tipa, volaba. Se me agarraba. Hace 30 años era adicta a oler gasolina. Esa es la adicción. Otra, a los ositos, los peluches. Tenía 12 peluches, los trataba como un hijo. Pero mira la estupidez, le compraba ropa y le cambiaba la ropa todos los días. Lo llevaba a la plaza del parque de diversiones, y le amacaba en el columpio, en la hamaca. ¿Qué es eso? O sea, fue a un restaurante, se sentó con el esposo y pidió a la moza, al garzón, que le traiga una silla para niños. Sentó el peluche en una silla para niños. Entonces te das cuenta que hay una necesidad y un vacío que está siendo saciada con algo que no. Entonces, como la gente no entiende esa dimensión, no entiende que hay algo que solamente Dios lo puede llenar, que solamente la religión lo puede llenar, la espiritualidad lo puede llenar, el encuentro con el cielo lo puede llenar. Entonces, como eso está nublado, o sea, no lo puede ver, entonces está tratando de llenarlo con cosas que ya no sabe cómo llenarlo, porque como es un gran vacío, y lo normal de la vida no te da, o sea, no te llena, lo cotidiano, ¿qué te, dormir te llena? O sea, que como uno dice, bueno, yo dormía, alejándola, me siento satisfecho en todo sentido, no. Todo lo cotidiano normal no te llena. Entonces te está cayendo el mundo en qué? En crear nuevos estilos de saciar cosas que no tienen ni idea de cómo hacer. Entonces, los ositos, los peluches, ¿no? Otra adicción interesantísima. Adicto, escuchen esto porque es para reírse. Adicto a sacar pelos de la ducha, del agujero de la ducha, ¿cómo le llaman? La rejilla. El desagüe. El tipo, vos lo invitás a comer a tu casa, entra al baño, primero busca un alambre o una pinza o algo, te abre el desagüe y te saca los pelos y los toca 2-3 minutos y después le da asco y los tira. Adicción a hacerlo, pero tocó de ver. No puede ser, o sea, ¿a dónde llegó el ser humano? ¿Por qué? Porque creen que toda forma de saciar la ansiedad está en el mundo de la materia. Entonces, claro, el tipo tiene un gran vacío, tiene una gran necesidad, no sabe cómo llenarlo. No tiene Dua'akumain, no tiene Shahramaman, no tiene el rezo, no tiene el ayuno, no tiene el hajj, no tiene el zakat, no tiene el homos, no tiene. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se sale a buscar. ¿Entendés?
eso que a vos te llena como musulmán, con el rezo y el du'a kumen y con el jutba del sayyid y con lo otro, lo otro, lo otro, él lo tiene que llenar sacando los pelos del desagüe y oliendo gasolina. Es así. Entonces, la importancia de esto es que cuando uno conoce esas dimensiones del ser, esas dimensiones de la existencia, sabe que para interactuar en esos mundos necesita otro tipo de código y de idioma. Y ahí viene la importancia de la religión, la necesidad de la religión. Bueno, yo me fui un poquito de tema, pero no es el tema que íbamos a tocar, pero no importa, les gustó más o menos. El tema tiene que ver con el conocimiento. El tema tiene que ver con el conocimiento. Queremos ver esta operación del conocimiento, el rol del conocimiento en la vida del hombre, cómo debe desarrollarse, cómo uno debe desarrollar el conocimiento en su vida y cuál es la forma de poder perfeccionarnos a nivel conocimiento. Cuando hablamos de la importancia del conocimiento y cómo el Islam, por ejemplo, impulsa al ser humano a buscar el conocimiento y a ser un sabio y un conocedor y a estar en una constante, digamos, búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Ahora vamos a hablar de esa operación, cómo se da esa operación. Vamos a imaginar que el conocimiento es como una composición de elementos materiales. Imaginemos, por ejemplo, cualquier cosa que necesita diversos componentes. Esos componentes necesitan, primero, los elementos . Segundo, el método. Imaginemos una comida. Una comida. Para una comida compuesta, no hablamos de queso nada más, no, una comida, para una comida compuesta se necesitan los, ¿cómo se llaman? Los ingredientes de la comida y se necesita el método, o sea, la forma de hacerlo. Por ejemplo, yo quiero hacer pizza, supongamos. Necesito harina, agua, levadura, tomate, queso. ¿No es así? Ahora, ¿yo puedo poner la levadura al horno y esperar que se haga la pizza y después le echo la salsa? No, yo primero tengo que poner la harina, después el agua, mezclarlo, hacer la masa, eso con lo meto con levadura, lo pongo al horno, después se hace la pizza, no. Le pongo la salsa, la saco, le pongo el queso y se te echa la pizza. O sea, no solo es necesario tener los ingredientes, sino saber de qué forma componerlo, de qué forma cocinarlo. El conocimiento es algo parecido. El conocimiento, por un lado, necesita de los componentes o los elementos, lo que serían los ingredientes, y por otro lado, de el método. O sea, hay un método para lograr el conocimiento. Yo no puedo empezar en el conocimiento, por ejemplo, con un trabajo intelectual, salam aleikum, un trabajo intelectual antes de empezar por lo sensorial. O sea, una persona, por ejemplo, que no tiene contacto con el mundo de la materia, no puede empezar a trabajar con el tema intelectual. O, por ejemplo, el tema de los sentimientos y las emociones. Yo no puedo trabajar solo emociones sin tener en cuenta el intelecto, sin tener en cuenta... En fin, de eso vamos a hablar después. Lo importante es que la operación del conocimiento sea lo que llamamos conocimiento y cómo formar esa base de conocimiento, cómo construir nuestra personalidad de conocimiento, en la materia de conocimiento, necesita de componentes y necesita de método. Como la comida necesita de ingredientes y también de la forma. Ahora, los problemas de conocimiento pueden ser de dos tipos. La gente que, digamos, no se ha perfeccionado en el conocimiento, no ha logrado el conocimiento o tiene problemas de conocimiento, es o porque están faltos de elementos, o sea, hay parte del conocimiento que no lo tienen, no lo manejan, parte de la información que no la manejan, elementos necesarios para poder construir la personalidad que no los tienen, como por ejemplo que en la pizza falte la harina, o tienen una metodología errónea, o directamente no tienen metodología. O sea, les llegaron los ingredientes, tienen la harina, tienen el agua, tienen la levadura, el queso y el tomate, pero en vez de empezar con la
pasta, por ejemplo, pone el queso y pone el queso al horno y ve qué ocurre. Después le pone la harina arriba. Entonces sale algo cualquier cosa. ¿Se nota que estamos con hambre? Bueno, la construcción de la persona a nivel conocimiento tiene que darse de esa forma. Primero, lograr los elementos necesarios para el conocimiento, o sea, contar con todos los ingredientes y los componentes del conocimiento. Dos, unirlos de una forma metodológica, o sea, construir esa base de conocimiento, valga la redundancia, basado en una lógica, un método, una metodología específica. El segundo punto es que el conocimiento tiene un efecto directo sobre la personalidad. ¿Qué significa? Que muchas veces cuando vemos que una personalidad tiene un defecto o una enfermedad, ese defecto o esa enfermedad está ligada directamente a la construcción de aquella base de conocimientos. Es decir, cuando vemos que el ser humano en su personalidad tiene defectos o problemas psicológicos, espirituales, de comportamiento, de conducta, de percepción, de entendimiento, todo tiene que ver con esa construcción del conocimiento. O sea, hubo un error en lograr el conocimiento, en conseguir el conocimiento, o por método o por falta de elementos, y eso es lo que creó un error en la personalidad. ¿Te das cuenta? La mayoría de las personas que hoy en día se consideran enfermas espiritualmente o psicológicamente es porque a nivel conocimiento han fallado en esa construcción de la visión del mundo y en esa interpretación del mundo y todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Miren estas imágenes para darse cuenta un poco cuál es el tema. El conocimiento tiene tres dimensiones: intelectual, así como los tres mundos, intelectual, imaginario, puede ser sentimental, emocional, psicológico, y sensorial. El conocimiento sensorial es lo que tiene que ver con el mundo de la materia. Conocemos el mundo de la materia a través de los sentidos. El mundo de las ideas y los conceptos tiene que ver con el intelecto, o sea que el intelecto es quien conoce esas ideas generales, y el corazón es quien conoce ese mundo de las imágenes, de los sentimientos, de las emociones y de todo lo que tiene que ver con lo afectivo, lo afectivo. La forma perfecta del conocimiento es conocimiento intelectual en primera instancia, conocimiento del corazón o emocional, y tercera instancia, conocimiento sensorial. Se tienen que dar estos tres elementos para que la comida se dé. O sea, son los tres elementos de conocimiento. Si nos falta uno de estos tres elementos, nuestro conocimiento va a ser defectuoso o erróneo. Y el problema que tiene mucha gente justamente es eso. Ves, por ejemplo, el hombre que tiene conocimiento sensorial, tiene conocimiento intermedio o imaginario, no tiene conocimiento intelectual. O tiene, por ejemplo, conocimiento intelectual y conocimiento sensorial, no tiene el intermedio. Cualquier falta de estos tres elementos crea un error. La personalidad, del mismo modo. Cuando uno construye su personalidad basada en esa construcción del conocimiento, la personalidad es una personalidad equilibrada. Ahora, las formas de falta, defecto o error. Hay veces directamente nos falta un elemento del conocimiento. Entonces nuestra personalidad es una personalidad defectuosa. O sea, le falta algo. Vos lo ves, por ejemplo. Eso suele ocurrir con los grandes profesionales. Profesional maravilloso. Número uno en la universidad.
multimillonario, familia perfecto, moral, ética, pero no cree en Dios. O sea, vos dirías el hombre perfecto. Te das cuenta que el tipo no cree en Dios. O sea, hay un elemento que lo hace un ser defectuoso. O el hombre no. Cree en Dios, reza, ayuna, creyente. No le gusta el trabajo, vive de los demás. Vive de la ayuda de los demás. O el hombre, por ejemplo, muy trabajador, pero no se casa, no forma familia, no le interesa el tema familiar, no le interesa el tema ético, fornica, miente. Entonces, todos esos defectos y esos errores que vemos a nivel personalidad tienen que ver con que hay una falta de un elemento en el conocimiento. O no, puede ser que los elementos estén. El problema, ¿en dónde está? En el orden. No están dispuestos en el orden que deben estar dispuestos. Por ejemplo, que el mundo de la materia sea la prioridad y viva en base a las necesidades del mundo de la materia, aunque tenga conocimientos intelectuales. Por ejemplo, suele pasar con la persona que conoce mucho y practica poco. El que conoce mucho y practica poco significa que intelectualmente no tiene una falta de elemento intelectual. El tipo conoce, el tipo hasta puede ser un ayatollah, pero en la práctica tiene un problema de conocimiento del mundo de la materia, un problema de conocimiento del mundo de las imágenes o de las emociones, o hay una falta, ¿sí? Entonces hay un problema de orden. Priorizó tanto el ámbito intelectual que se convirtió en un intelecto inmenso, pero en la práctica es lo que Shahid Motahari dice del que ejercita mucho una dimensión de su personalidad y deja de lado la otra. Dice como quien tiene un brazo grande, supongamos, y su cuerpo chiquitito, ¿no? Como quien ejercita mucho su brazo derecho y su cuerpo chiquitito. Y muchas veces el problema de algunas corrientes, o algunas personas, o algunas sociedades, o algunas culturas, es que tienen todos los elementos, pero desarrollan en demasía un elemento en detrimento de los demás. Y eso también crea un defecto. O los desarrollan en un orden diferente. Por ejemplo, el niño, cuando nace, primero está el tema de la educación corporal, ¿no? Después viene la educación moral, después viene la educación intelectual, ¿no es así? Entonces, como que uno comience desde que es niñito con la educación intelectual y deje de lado la corporal. Dice, no, cuando crezca me preocupo por su cuerpo. No, el niño en el comienzo es cuando hay que preocuparse por su cuerpo y dejar de lado su intelecto. Cuando crezca hay que preocuparse por su intelecto. Ya su cuerpo habrá estado fortalecido. Entonces, hay veces un error de orden, ¿sí? De prioridades. Eso es lo que ocurre. Entonces, la imagen perfecta es la imagen que el hombre tiene de una personalidad completa, porque ha perfeccionado su conocimiento en los tres elementos, comenzando por el elemento sensorial, el conocimiento sensorial, luego el emotivo, el emocional o el sentimental, luego el intelectual. Esa es la forma. Después, teniendo esa imagen, ustedes pueden sacar y poner y ver cada uno, digamos, en qué se equivoca, qué es lo que le falta. Y teniendo esa comparación, uno ya sabe qué es lo que tiene que fortalecer. Muchas veces hay veces el problema nuestro es que no sabemos cuál es, digamos, la necesidad que existe como para poder fortalecerla. Entonces uno, por ejemplo, por poner un ejemplo, no reza. Entonces va y se lee todos los libros que hay de rezo. Quizás su problema no es un problema intelectual, o sea, no es un problema de entendimiento. Quizás el tipo tiene hasta puede ser mujtahid en saber lo que es el rezo y la importancia del rezo. Quizás su tema es un tema de, digamos, de voluntad. Entonces no tiene que leer libros de rezo, tiene que ir a ayunar. El ayuno le va a fortalecer la voluntad y ese fortalecimiento de voluntad le va a hacer rezar. Hay veces no, el tipo tiene una voluntad fuertísima, es una montaña de voluntad, pero no entendió, no comprendió la importancia del rezo. Entonces no es prioridad para él. Ese tipo tiene que ir a leer, o le tienen que aconsejar. Cuando entiende lo que es el rezo, dice, uy, si hubiera sabido, hubiera rezado toda mi vida. Y se pone a rezar y después es uno de las personas que más reza, porque tiene una voluntad muy fuerte. Pero todas esas cosas son necesarias que uno las vaya descubriendo en su ser, para poder ver
qué vacío llenar y cómo llenarlo. Es como el doctor, que no cada enfermedad tiene, digamos, una misma receta. De la misma forma, el alma humana. Entonces, la forma de poder ordenarnos es eso, es saber que a nivel conocimiento tenemos que tener estos tres elementos: el conocimiento sensorial, el imaginario, el intelectual, y en este orden tiene que irse, no priorizar uno sobre otro, ni dejar de lado uno, ni mezclarlos, sino tener, digamos, de alguna forma ese método. Entonces, por un lado los elementos, por otro lado el método. El hombre perfecto o la personalidad perfecta es aquella que logra tener todos los elementos de una forma equilibrada y establecerlos y construir su personalidad en base a ese método. ¿Sí? Que el resumen, obviamente, siempre, como digo, es la sharia. Se cumple con la sharia. La sharia es el programa justamente de construcción de la personalidad. Por eso Dios te dice, mira, al hombre antes de los 15 no reces. Porque él sabe cuándo hay que decirlo. El imam Sadr tiene un hadith, por ejemplo, que habla. Dice, cuando tienen, más o menos es así, cuando tiene 3 años, enseñe la palabra la ilaha illallah. Cuando tiene no sé cuántos años, enseñe dónde es la qibla. Cuando tiene tantos años, enseñe de que se haga el vudú. No es como nosotros hasta los 15, no nos preocupamos por nada, a los 15 vení, te enseño la qibla, el vudú, el gozo, el haram, el halal. El imam Sadr al-Salam, los imames en general, son psicólogos, o sea, conocen la realidad, son psicólogos, sociólogos, politólogos, o sea, conocen la realidad y en base a la realidad te van tirando cuál es el programa. Por eso nada pasa desapercibido, por eso una cosa que uno dice, algo tan simple, no hay que dejarlo de lado, es importante. ¿Por qué? Porque está dentro de todo ese programa completo que te va a hacer a vos un hombre perfecto. Por eso dice el Corán, aquellos que creen en parte del Corán y dejan de lado parte del Corán, ellos tampoco llegan. Porque vos le estás dando algo y le estás quitando algo. O sea, si le das oxígeno solo no se hace agua, si le das hidrógeno solo no se hace agua. Es imposible. Alhamdulillah.